Hola, saludos nuevamente amigos. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el Circuito de Cataluña. Bueno, el Circuito de Cataluña pierde los test post Gran Premio. Eh, recordemos que el Circuito de Cataluña o Circuito de Barcelona, como quieran decirle, a este circuito eh, va a ser la sede de los test. Eh, de pretemporada de nuevamente en este 2017 y recordemos que eh, ya se realizaron los test post eh, Gran Premio de España en este mismo circuito la temporada pasada 2016 y sin embargo eh, esta temporada va a ceder el honor el circuito de Cataluña y bueno y y así va a quedar más o menos eh, los test post Gran Premio esta temporada. El circuito de Bahrein lo hará el martes 18 y miércoles 19 de abril. Y el lugar de España se hará en Hungría los, los test post Gran Premio. Será los días eh, 1 y 2 de agosto. Y el último escenario será en Yas Marina los días 28 y 29 de noviembre. Y eh, Barcelona... Eh, y Barcelona y Silverstone pierde la jornada, la jornada de test en la que se llevaron a cabo el año pasado y, y de esta manera eh, dichos test serán al margen de, los, de las pruebas de neumáticos que la italiana Pirelli, proveedora de neumáticos de la Fórmula 1, llevará a cabo y para que el que se han dispuesto un total de 25 jornadas eh, en la que los equipos interesados irían rodando. Así quedó más o menos eh, los post eh, Gran Premio para este 2016, o sea, este 2017 quiero decir. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1. Adiós, caminfuera.